El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial podría comenzar a funcionar a finales de este año. El Gobierno ha girado visita a las instalaciones junto a la directora gerente de Andalucía Emprende y al delegado territorial de Empleo. AFA Tarifa estrena junta directiva y afronta una nueva etapa donde la prioridad es sostenerse como colectivo. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ofrece un servicio diario a personas afectadas y a sus familiares. Las pinturas de Teo Beceiro se alojarán en la cárcel real hasta el 1 de agosto. El pintor de origen cubano enseña 24 piezas donde las emociones y la figuración humana son la línea dominante. Pues buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy martes 20 de julio de nuestro Tarifa Noticias. Damos inicio aquí al relato de la actualidad local y lo hacemos hablándoles de las obras del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial que podrían finalizar en septiembre, por lo que esta iniciativa comenzaría a funcionar a finales de año. Así se ha anticipado en la visita girada hoy por el gobierno local a estas instalaciones en proyecto. Una visita en la que alcalde y concejala de Fomento han estado acompañados por el delegado territorial de Empleo y la directora gerente de Andalucía Emprende. La idea es la de promover la diversificación del modelo productivo en Tarifa y brindar oportunidades a emprendedores y autónomos. La transformación digital actual viene a sumarse como factor de ventaja. Una delegación del Gobierno Municipal ha visitado hoy las obras de acondicionamiento para el Centro de Emprendimiento de Tarifa, el denominado Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, o CADE. Lo ha hecho junto al delegado territorial de Empleo, Alberto Cremades, y la directora gerente de Andalucía Emprende. Con 160 metros cuadrados de superficie, el nuevo espacio municipal ubicado en la calle Cigüeña Negra está llamado a la participación de autónomos y nuevos emprendedores que hagan de este sitio su zona habitual de trabajo y encuentro. Siguiendo la filosofía y dinámica actual del coworking, Tarifa ofrecerá oportunidad física a distintos sectores productivos, nómadas digitales y a cualquier iniciativa que encaje en la dinámica actual de las nuevas tecnologías y la transformación digital. El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giraldez, quien acudió al lugar junto a la concejala de Fomento, María Manella, ha destacado que este es un proyecto ilusionante en el que se ha estado trabajando desde hace tiempo y que se valora como un paso más para la diversificación del modelo productivo de nuestra ciudad. El hecho de que tengamos un centro de emprendimiento en Tarifa y que digamos eso sea una realidad más pronto que tarde, para nosotros es fundamental porque nos da la posibilidad de ampliar, bueno, diversificar nuestro modelo productivo, que es lo que hemos venido hablando mucho en muchos aspectos. Siempre es importante para nosotros ver otras posibilidades. Hemos estado hablando de los nómadas digitales y hemos estado hablando de los TIC, de las empresas tecnológicas, que también puede ser un nodo, digamos, de atracción este centro de emprendimiento. Y en eso hemos estado pues planificando y hablando e intentando buscar posibilidades en nuestro municipio. La verdad es que estamos muy ilusionados con lo que es el CADE, con este centro de emprendimiento, y esperamos que más pronto que tarde sea una realidad. Porque, ya digo, para nosotros este emprendimiento es fundamental. También hemos hablado de formación, también, bueno, hablamos de
que teníamos en su día un convenio con la Junta de Andalucía en 2018 para un centro de formación de certificaciones profesionales y bueno, estamos explorando la posibilidad de ponerlo en marcha de alguna forma porque entendemos que también la formación es fundamental, las certificaciones profesionales también son fundamentales para nuestro municipio. Así que, bueno, es el principio de una, entendemos, una productiva relación y esperemos que todo vaya según lo previsto y podamos ver esto funcionando en breve y también en proyectos futuros de formación también encontremos puntos de acuerdo que estoy seguro que habrá. Las obras actuales esperan concluir en el mes de septiembre próximo, lo que daría posibilidad de comenzar a funcionar como CADE propiamente para finales de este año. La intención es de dar operatividad a la distribución del espacio con cuatro departamentos bien delimitados más en un espacio centro de encuentro común. Se prima la luz y la utilización de materiales diáfanos que confieran apertura a toda la instalación. Al espacio físico que brindará Tarifa con el CADE se suman las ventajas de la digitalización actual. Los emprendedores y autónomos contarán así con un espacio de referencia en Tarifa, pero con todas las facilidades que brindará la movilidad derivada de la digitalización. En ello ha puesto su acento Rosa Siles, la directora general de Andalucía Emprende. La dinámica de funcionamiento ahora está en profunda transformación. Es una transformación en la que los emprendedores ganan. Estamos en un momento en el que la transformación digital ha llegado para quedarse. Y la transformación digital para la Administración es una oportunidad para dar mejores servicios y que la información y los recursos, ¿verdad, alcalde?, lleguen a municipios que tienen un alto potencial de emprendimiento como es Tarifa. Entonces, este espacio que veo hoy aquí, que es un proyecto común entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, la Consejería de Empleo de Emprende, para nosotros será la punta de lanza de cómo un espacio físico va a trabajar junto con toda una red de apoyo al emprendimiento en la que ahora más que nunca los especialistas en determinadas materias, hablábamos, ¿verdad?, de todo el movimiento de nómadas digitales que están viniendo a Tarifa, porque Tarifa es un lugar para emprender, es un lugar para entender la sostenibilidad, las posibilidades que tiene toda la industria que movilizáis, turística, deportiva. Entonces, como os decía, lo que pretendemos hacer aquí es que especialistas, tanto de la Junta de Andalucía como desde otras entidades que puedan estar apoyando este tipo de proyectos, pasen por Tarifa, se conecten con Tarifa, porque ahora más que nunca el emprendimiento es digital y una administración que esté apoyando a los emprendedores tiene que innovar en la manera en la que les presta servicios para que no dependan solo de lo presencial, de estas maravillosas instalaciones que van a tener una vida con los emprendedores, imaginaros, fantástica, sino que también los emprendedores se conecten con otros emprendedores y con otros recursos. Ese sería el modelo de futuro. En su intervención, el delegado territorial Alberto Cremades ha puesto a Tarifa como referente de otros 14 municipios gaditanos en los que se trabaja en sintonía. Este responsable político a nivel provincial ha aprovechado la ocasión para recordar sobre las actuales ayudas a autónomos. Andalucía, dijo, está a la vanguardia nacional de la iniciativa empresarial. Recordar que las ayudas a autónomos últimas que hemos sacado de 1.109 millones a nivel de toda Andalucía, que son para saldar deudas y digamos, rescatar a los autónomos que estén en dificultades muy serias a esta altura de la pandemia, que supongo que habrá bastantes, pues que se apunten porque es que hemos ampliado el plazo hasta el 30 de julio. No queremos dejar a nadie atrás. Por eso nuestro apoyo al emprendimiento y a los autónomos siempre al máximo. La intención del Gobierno local es la de trabajar junto a otras administraciones para promover el lanzamiento de este centro de trabajo para autónomos y emprendedores.
Y cambiamos de asunto. El colectivo AFA Tarifa afronta una nueva etapa con ilusión, a pesar de las muchas dificultades actuales, para poder seguir adelante con un proyecto que nacía en Tarifa hace ya 20 años. La actual presidenta y el secretario de AFA Tarifa han destacado las cualidades principales de la actual junta. Señalan a que éstas reúnen la veteranía y el conocimiento de los fundadores, junto a la ilusión de los nuevos miembros. Se presentaron formalmente en el ayuntamiento ante el alcalde de Tarifa y el concejal delegado de Asuntos Sociales. Retomamos estas imágenes para enseñar cómo en este local de actividad, en este grupo de viviendas Lothar Bergmann, existe una actividad diaria. Son usuarios actuales, algunos de ellos de nueva incorporación. Otros ya se han ido, pero fueron usuarios de AFA Tarifa. Existen además los usuarios potenciales. Las enfermedades mentales están presentes en nuestra sociedad actual. Los enfermos y sus familias necesitan atención y esa atención es la que brinda en Tarifa la Asociación AFA. Hace tan solo unas semanas que renuevan su junta directiva. En la presidencia está la tarifeña Mercedes Montano, una tarifeña con experiencia en el colectivo. Hay más veteranos que han querido seguir al frente de AFA, otros miembros fundadores como la vicepresidenta Rosa Romera y el secretario José Serrano. La junta directiva reúne también savia nueva. De ahí que exista satisfacción en esta nueva junta directiva por contar con experiencia e ilusión renovada. Y se ha elegido una nueva junta porque por circunstancias la gente pues van cambiando y necesitábamos un poco hacer nuevas juntas. Deciros que la junta es muy interesante, tenemos la garantía de gente ya con conocimiento de la asociación y también un grupo de gente que son familiares directos de gente que están hoy en día en el taller con mucha ilusión. Entonces, te digo, por ejemplo, de secretario tenemos a José Serrano, de vicepresidenta Rosa Romera, de tesorera está Anabel Rodríguez, la hija del maestro Follón, en paz descanse. Luego tenemos de vocales está Mariluz Millón, que también su madre está en el taller de Alzheimer. Tenemos a Carmen Lara, que ya lleva más tiempo, es la garantía también del conocimiento. Y también la compañera Angelina Rondón, que también tiene a su padre en el taller. Entonces, tenemos una junta con mucha ilusión, muchas ganas y compuesta por la veteranía de gente que llevamos mucho tiempo y también en gente joven que intenta arrimar el ascua a su sardina, a la sardina. ¿Por qué? Porque es verdad que son sus familiares los que están hoy en día pasando por momentos difíciles y su familia. Entonces tenemos muchísima ilusión de seguir apoyando a estas familias, porque en el taller que tenemos apoyamos a las familias psicológicamente y también a estos mayores. Pero no es fácil para ninguna asociación. Los tiempos que corren han dejado sin ayuda a colectivos como este que tanto la necesitan. No en vano prestan un servicio diario, necesitan profesionales y las ayudas de la administración son muy pocas. AFA Tarifa quiere enseñar a la población cómo trabajan para demostrar cuánto es necesario contar con este servicio. Después de 20 años de implantación en Tarifa, siguen abriendo sus puertas y agradecen a familiares y socios el esfuerzo que hacen. También quiero que un poco esta presentación que hoy hacemos aquí sea también de sensibilización hacia la población de Tarifa. Que nuevamente hago la llamada, el llamamiento de que nos conozcan, de que estamos en el edificio de Lothar Bergmann, en el local 1 abajo, en el patio, que estamos allí con un taller abierto, con muchas ganas de recibir a la gente, que tenemos profesionales muy preparados y se le da a estos enfermos de Alzheimer u otras demencias, se le da una atención que permite de que su memoria que van perdiendo se la mantenga el máximo tiempo posible. También como respiro familiar a la familia. Así que nos hace mucha ilusión de esta nueva empresa que tenemos ahora, de luchar con muchas ganas para que esto no se pierda. Llevamos 20 años de asociación. Empezamos en el hogar del pensionista, hace 20 años, en un localcito que compartíamos con la junta directiva del hogar. Hoy en día, afortunadamente, pues tenemos un local en Lothar Bergmann que nos lo cedió el ayuntamiento. La cuota que pagamos es bastante asequible. Y tenemos unas profesionales trabajando. Lo que ocurre es que, como todos, estamos atravesando una época muy difícil, donde las administraciones, pues sí, nos dan alguna subvención, pero nos cuesta la propia vida cubrir el año entero de los trabajadores. Entonces, también de aquí doy las gracias a todos los socios y colaboradores y voluntarios que apoyan a esta asociación y que puntualmente nos ayudan
de una manera u de otra. Entonces esto es muy importante y desde aquí también quiero dar las gracias. Y poco más, que estamos a vuestra disposición. Dentro de la Junta Directiva, como he dicho anteriormente, también están unos compañeros que viven en Bolonia ahora puntualmente, pero son Juan y España y su marido Juan Ríos Padial. Ellos también en la veteranía hacen muchos años que están apoyando, que hacen una labor maravillosa y también le quiero dar las gracias. Y cómo no, no puedo dejar de acordarme de la Junta Saliente. Todos los que han estado en la Junta Saliente merecen el respeto y la consideración de un trabajo bien hecho. Y de nuestra psicóloga Sonia Ríos, que ha estado muchos años, que ahora por circunstancias personales lo ha tenido que dejar. Y le doy la bienvenida a Virginia, nuestra nueva psicóloga, y a Lupe, Guadalupe Guerrero, que son las trabajadoras que puntualmente están. Y ojalá dentro de unos meses nos viéramos aquí y hemos ampliado el horario y el personal. Nombres como los de Ana Díaz, Mariluz Millón, Carmen Lara, Ángeles Rondón y Juana España componen el resto de miembros de la nueva Junta Directiva de AFA. Y no hay verano sin consejos para protegerse del sol, los que nos proporciona cada año la Asamblea Local de la Asociación contra el Cáncer. En esta edición nos hacemos eco de los primeros audios que envía el colectivo, haciendo alusión a lo que nunca debemos olvidar: protección. La hidratación apropiada y evitar la exposición solar en las horas punta son consejos fundamentales que bien merecen ser recordados. Protegerse del sol es una prioridad en los veranos del sur. En Tarifa, como cada año, se lanzan los mensajes que ayudan a la población a conocer las limitaciones de nuestra piel ante la radiación solar. La Asamblea Local de la Asociación Española contra el Cáncer trabaja cada año en hacernos llegar los consejos fundamentales para cuidarnos del sol. Desde evitar la radiación solar entre las 12 y las 4 de la tarde, hasta llevar suficiente protección en crema y cubrirnos la cabeza y la vista con sombreros y gafas. Recuerde que es importante utilizar protectores solares de alta intensidad y renovarlos cada 2 horas o después de cada baño. Asimismo, tenemos que proteger nuestros ojos del efecto de la radiación solar utilizando gorras de ala ancha y gafas de sol. Es un mensaje de la Asociación Española contra el Cáncer, AFC. Vigilar la piel, ya que esta tiene memoria, es otro consejo fundamental. Es necesario hacerse chequeos en manchas y lunares. Incluso en los días nublados, la radiación solar es igual de intensa, especialmente entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Por ello, protéjase de la misma manera y no olvide hacerse revisiones de piel de manera periódica. Ante cualquier duda, pregunte a su médico. Es un mensaje de la Asociación Española contra el Cáncer, AFC. Estar bien hidratados a lo largo del verano es muy necesario, especialmente para niños y mayores. Recuerde que la radiación solar es muy intensa de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Es por ello por lo que le recomendamos utilizar protectores de alta intensidad. Y no olvide que es importante beber mucha agua, especialmente los niños y las personas mayores. Es un mensaje de la Asociación Española contra el Cáncer, AFC. La pandemia no permite actualmente que la Asamblea Local de la Asociación Española contra el Cáncer salga a la calle con tanta frecuencia como hacía a partir de las distintas campañas informativas. Con todo, nos hacen llegar en forma de cuñas de radio los mensajes más importantes para afrontar estos meses estivales. Como ya anunciamos en su día, la actividad regresará paulatinamente a este colectivo con sede en el antiguo Colegio de Extramuros en la calle San Sebastián. Superadas las vacaciones estivales, a finales de septiembre, la sede volverá a estar abierta para toda la ciudadanía. Insistimos en que la actividad no ha cesado nunca en lo que a atenciones se refiere. La atención online y telefónica ha sido especialmente activa a lo largo de toda la citada pandemia. ¿Alguna molestia en sus pies? ¿Le duelen al caminar? Sí, pida ya su cita previa en Silvia Cabezas Podología. Somos especialistas en el tratamiento integral de los problemas del pie.
mantenga unos pies saludables. Adaptamos nuestro horario a sus necesidades y disponemos de servicio a domicilio para personas con dificultad para la movilidad. Puede pedir cita previa o consultar sus dudas y tarifas sin compromiso en el teléfono 647-251-776. Estamos en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Ana España, calle Batalla del Salado 55, Bajos de la Torreta 1. Le esperamos. Vuelta al cole en Librería Papelería Linde. Este año más barato que nunca. 15% de descuento en libros de texto de infantil, bachillerato, cuadernillos de primaria y ESO. 15% de descuento en material escolar. Envíanos tu cheque libro de primero y segundo de primaria y segundo y cuarto de la ESO al WhatsApp del número 658 99 62 36 y nosotros te lo imprimimos y te entregamos los libros totalmente forrados y un 20% de descuento en material escolar. Librería Linde, 41 años de servicio nos avalan en el conocimiento de los libros de texto. Le esperamos en la barriada 28 de febrero 6A, teléfono 956-68-1529. En Joyería Villatoro continuamos ofreciéndote el mejor servicio, ahora con horario de verano, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17:30 a 21 horas y sábados de 10:30 a 14 horas. Además, en el mes de las rebajas y durante todo julio y agosto, te ofrecemos el 20% menos en oro y plata en artículos superiores a 10 euros. La calidad y la elegancia están en Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida Andalucía. Tu centro auditivo en Tarifa es Audio Sur. En Audiosur hacemos tu revisión auditiva gratuita y financiamos tus audífonos en cómodas mensualidades. Seguimos atendiéndote de manera presencial en nuestro centro mediante cita previa en los teléfonos 856-39-3332 y 689-03-7187. Ahora, además, para ofrecerte un mejor servicio, si no puedes acudir al centro para realizarte las pruebas, nosotros nos desplazamos a tu casa. Consulta disponibilidad en nuestros teléfonos. Audiosur, tu centro auditivo en Tarifa, en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Carnicería La Artesana. Venga a visitarnos y disfrute de nuestra amplia gama de productos elaborados con la mejor materia prima. Productos para cocinar a la plancha, fritos o al horno, con la garantía de calidad y sabor que desde hace años le ofrece Carnicería La Artesana. No olvide que disponemos de una amplia selección de carnes frescas, aves de campo, cerdo ibérico, ternera retinta de la Janda, además de jamones, quesos, morcilla y chorizo caseros. Llévese más por menos con nuestros lotes de oferta. No lo dude y venga a visitarnos a la calle Almadraba. Su carnicería de confianza, Carnicería La Artesana.
Hasta el día 1 de agosto, la Cárcel Real contará con la exposición de pintura de Teo Beceiro. El artista de origen cubano ha dedicado más de 20 años a la creación pictórica. Lo que nos enseña ahora es una selección de varias de sus colecciones, distintos formatos y distintas técnicas para la muestra denominada Aún te quiero. El compromiso con su tierra natal no falta tampoco. La pintura Asómate a la ventana quiere aportar a la situación actual de Cuba. Teo Beceiro ha seleccionado 24 piezas de arte de distintas colecciones creadas a lo largo de toda su trayectoria artística. Son formatos de dimensiones importantes que casan, no obstante, con otros pequeños bocetos de proyectos por terminar y que han tenido cabida en esta muestra de Tarifa, la denominada Aún te quiero. En Aún te quiero vemos piezas que son toda una reflexión espiritual en la que la figura humana es eje central. Tanto en las acuarelas de la colección Las manchas del alma como en las 5 obras de arte erótico que tuvo en su colección Conversaciones. Es una recopilación de obras hechas en los Estados Unidos y otras producidas acá en Tarifa, en el tiempo que llevo acá. Y sí, son varias series que a su vez, de alguna manera, tienen una relación entre ellas con cuestiones de emociones y cosas que van mucho con lo que estamos viviendo en estos momentos. Sí, gran formato. Y sobre todo esta una pieza que fue las últimas que produje acá en Tarifa, que es la que tenemos acá en el salón principal, que muestra mucho lo que estamos viviendo en estos momentos. Él apunta a la situación de Cuba, llega de la mano de Asómate a la ventana. El artista no ha podido permanecer en silencio ante la situación actual cubana. Y si el compromiso político no falta, tampoco falta el compromiso con el medio ambiente. El reciclaje se hace patente con la utilización de cartón como soporte para sus acrílicos y carboncillos. Siendo cubano, tengo el deber de compartir, ya que no puedo estar en la isla ahora, el deber de por al menos hacer algo por la causa, por lo que está luchando el cubano de a pie, el mismo pueblo, intentando quitarse de encima este régimen dictatorial que ha estado por 62 años oprimiendo a mí, es lo menos que puedo hacer. Y de hecho, esta pieza no estaba contemplada en la exposición, pero aproveché la cobertura y la posibilidad que, la verdad que agradezco mucho al Ayuntamiento de Tarifa por este apoyo que me han dado, y no podía dejar de hacer un homenaje a mi gente. La muestra de Teo Beceiro estará en la Cárcel Real hasta el día 1 de agosto. El horario de visita fijado es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y desde las 7 y media hasta las 11 de la noche.
Pues con estas imágenes, con estas maravillosas creaciones del artista cubano Teo Beceiro, ponemos el punto y final a nuestro Tarifa Noticias por hoy martes. La información continúa ahora aquí en esta televisión con la pizarra informativa y más datos de interés justo después, cine en RTVT. Nosotros volvemos mañana miércoles con más información, como siempre, a partir de las 9:30 de la noche. Gracias por haber estado ahí, sean felices y pasen una buena noche. Hasta mañana.